Buenos días, gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es. A la gente que está regresando a integrarse a las labores productivas, porque mucha gente se tomó como si fuera un fin de semana largo, ustedes lo saben, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Ayer estuvimos también en vivo. Yo quiero agradecer, comenzando la jornada, tengo una carta, voy a mostrarles esta comunicación, que lamentablemente la recibí ayer, después que salí, de Dustin Muñoz. Es artista visual dominicano, Dustin Muñoz. Aquí está su carta. Voy a mostrarle la imagen que él hizo y que fue la que me hace llegar. Y ahora le explico con esta carta. Pueden tomarla ahí para que la vean ahí. Ahí tienen ustedes. Ahora les cuento, según la historia que me plantea Dustin Muñoz, dice Edith Febles, programa La Cosa Como Es. Cada 24 de septiembre se celebra en el país el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Me he motivado por tal conmemoración. Le estoy enviando dos impresos, una lámina y un separador de libros que se han confeccionado con la nueva imagen de dicha advocación mariana. Esta obra ilustra los impresos. Fue entronizado en la Catedral Primada de América el 12 de enero del presente año. Y su colocación en la catedral formó parte del jubileo correspondiente a los 800 años de la Orden de la Merced. La obra es de mi autoría, realizada en colores acrílicos sobre tela en el año 2018, da las dimensiones, da otras características y bueno, el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes. Dice que está invitando a conocer esta obra original que está instalada en uno de los retablos de la Catedral Primada de América, entrando por la puerta principal en el lateral sur a la derecha, en la segunda capilla destinada a la patrona de República Dominicana. Es decir, los que vayan a la catedral ya saben, pueden ir, porque claro, cuando él me hace partícipe de esto, no solo es a mí, sino a la gente que ve este programa, pueden ir, si van a la catedral, incluso hay gente que va con fines turísticos, otros con fines religiosos, por supuesto, y bueno, siempre es bueno ver las obras de los artistas, donde quiera que éstas se encuentren, y las iglesias, los templos, históricamente han sido un espacio donde también se manifiesta el arte. Así que pueden entrar, dice, en uno de los retablos de la Catedral Primera de América. Usted entra por la puerta principal en el lateral sur, a la derecha, en la segunda capilla. Y si no, pregunte. Y este es el separador de libros. Gracias a Dustin Muñoz, artista visual dominicano, que tiene aquí algunos de los premios que él ha ganado. Viene ganando premios desde 1990, cuando era estudiante, dice, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. El 95, primer premio al concurso iconográfico, también 96, 98. Bueno, tiene varias obras premiado y tiene también, manda las obras, algunas de las cuales tienen que ver con la religiosidad, veo en las obras que hace, porque aquí veo el bautismo de Jesús, las llaves a San Pedro, San Antonio el Niño Jesús. Este tipo de cosas que también él trabaja. Muchísimas gracias. Agradezco a la gente que está en sintonía y que nos ve a través de este canal Tele Radio América. No se preocupen, uno se mueve porque uno no tiene que estar tieso. Ahí está, miren ustedes el canal nuestro. Ahí en el extremo superior derecho, en rojo, se suscriben. Gracias a la gente que se suscribe y que comparte el contenido. Ahí, bueno, ayer trabajamos la historia de una mujer golpeada, la dejó por muerta, su expareja 7 puñaladas y él condenado a 5 años de prisión. Hoy, esta mañana, está buscando la libertad. Ahorita les cuento cómo le fue, porque José Manuel Hernández Peguero, que fue fiscal del distrito, decidió asumir ese caso, un caso penoso. Tengo noticias de este caso que luego les voy a compartir. Y entonces iba hoy al tribunal, al juez de ejecución de la pena, a ver qué decide. Pero este hombre ha amenazado a su expareja desde la cárcel. Dos situaciones similares tengo, que se las voy a comunicar también en el transcurso de estos programas. Y a las personas que quieran escribirme, he visto que algunos en el chat, por ejemplo, del programa, yo no estoy mirando los chats de manera permanente, a veces entro y alguna gente de mi equipo, pero he visto que mucha gente pide para comunicar casos, puede hacerlo a mi dirección de correo, periodista edithfebles@gmail.com. Periodista edithfebles@gmail.com es mi dirección para comunicarme con ustedes. Gracias a todos, comenzamos la jornada, me voy a una pausa y regreso de una vez con todo el contenido que muy dedicadamente hemos preparado para ustedes como lo merecen.